de Macorís. La parada que estamos haciendo en, aquí en San Francisco de Macorís es para conversar con los dirigentes sindicales, choferiles, y tratar, hacer el esfuerzo de que ellos cumplan con el distanciamiento en el transporte. Hay una gran dificultad, a veces uno hasta pena siente, porque cuando calcula los pasajeros que montan y los gastos de los vehículos, uno se da cuenta que realmente no cuadran. Pero tenemos un problema fundamental que tenemos que resolver, que es el cuidado de la vida. Tenemos que cuidar vida. Hay que seguir haciendo esfuerzo fundamentalmente en este fin de año para que se contagie la menor cantidad de ciudadanos posible. Ese es el propósito.